Yo, a través de la existencia del enemigo, me autodefino. Me autodefino como sujeto, pero ahora quedámonos en la cuestión social. Me autodefino como sociedad, como Estado, como partido, como entidad. Es un concepto esto de la construcción del enemigo que podemos encontrar analizado, estudiado en diversos marcos, en diversos ámbitos. Umberto Eco sacó un libro con un titular de este tipo, La construcción del enemigo. Filósofos, intelectuales han tratado este tema porque es un tema que podemos decir es históricamente presente desde la noche de los tiempos, desde cuando empezaron las culturas a conformarse, desde cuando empezaron a constituirse la sociedad y entonces las relaciones de poder al interno de la sociedad. El concepto de construir un enemigo ha siempre sido presente. Y habría que distinguir dos vertientes: una que es la realidad de un enemigo, sea a nivel social que a nivel personal. Nosotros en nuestra vida tenemos enemigos reales, en muchos casos, y también en la sociedad, en los conflictos políticos, hay enemigos reales, enemigos en el sentido a aquel sujeto o aquel ente que intenta negarme, que intenta combatirme, que intenta eliminarme o que intenta negar mi misma existencia. Pero al mismo tiempo existe otra vertiente que es la de la cual más creo sea interesante desde un punto de vista político, social y cultural, que es la construcción de un enemigo. Es decir, yo a través de la existencia de un enemigo me autodefino como sujeto, pero ahora quedámonos en la cuestión social. Me autodefino como sociedad, como Estado, como partido, como entidad. Entonces, el enemigo me ayuda a definirme a mí mismo, me ayuda a legitimarme a mí mismo. Entonces, en este contexto, la existencia de un enemigo, que puede ser, repito, objetiva, es una necesidad también al interno de una lógica que es la de la autorreproducción del poder. Por eso que existe lo que se define la construcción del enemigo social, es decir, la construcción social del enemigo. Es decir, yo a través de este enemigo real o ficticio lo voy a construir para así tener instrumento de legitimidad con respecto a mi entorno político, con respecto a mi sociedad, si soy un gobierno o un Estado. De estos ejemplos tenemos muchos en el curso de la historia. Y un elemento que creo sea muy, muy interesante es que la definición de este enemigo, de esta construcción, va a abarcar también la naturaleza mismo de este enemigo. Me explico. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy clásico que ha sido la guerra en Irak, declarada sobre todo por Estados Unidos, pero no solo por Estados Unidos, contra Irak, a empezar desde el 91, pero sobre todo con la segunda guerra del 2003. Es decir, lo que el partido Ba'ath, el partido de Saddam Hussein, que había sido un elemento con lo cual relacionarse, tanto que había sido el régimen de Saddam Hussein un elemento, un aliado de Estados Unidos en la época de la guerra con Irán, se ha convertido después en el enemigo principal, el enemigo quizá en el instrumento fundamental para descadenar lo que ha sido una de la iniciativa de legitimación, que ha sido la guerra contra el terrorismo a partir de los atentados de las Torres Gemelas del 2001. Bien, eso se ha convertido en el enemigo principal, aunque los elementos que se ha utilizado para definir este enemigo como el enemigo más importante por parte de Estados Unidos, es decir, la dictadura, la represión, la violencia, eran los mismos elementos que tenía en la época en la cual era aliado en la guerra contra Irán, tanto que Saddam Hussein
El régimen de Saddam Hussein fue responsable, así. Todas las pruebas confirmaban eso, que ha sido responsable de la masacre, por ejemplo, a través de armas químicas contra la población kurda. ¿Qué significa eso? Significa que había una necesidad de construir un enemigo que además no tuvo, por ejemplo, armas de destrucción de masa, que ha sido el elemento fundamental que ha permitido después la supuesta legitimación para desencadenar la Segunda Guerra. Y necesitaban estos porque se necesitaba convencer a una opinión pública que era necesaria, es necesaria esta guerra. Este elemento sea consustancial a la estrategia política que actualmente se lleva en adelante. Podemos decir que paralelo al concepto de la construcción del enemigo, podríamos decir la cultura de la política del miedo. Un ejemplo es la cuestión de la así dicha inmigración, de las olas de prófugos que están llegando, por ejemplo, en Europa. Construir un enemigo sirve para crear consenso. Os hago un ejemplo muy sencillo. En el mayo del año pasado, del 2015, estuvo un atentado en Túnez al Museo del Bardo. Y a raíz de este atentado fue detenido en Italia, 3 meses después, un ciudadano tunecino que fue acusado de ser responsable de este atentado. Bien, la acusación decían, según la versión de las autoridades de Túnez, decían que este hombre había venido con uno de estos barcos que venían de prófugos, que habría venido en Italia, que después habría regresado ahí, había cometido el atentado y después había regresado en Italia. Es decir, una construcción fantasiosa, tanto que recientemente este ciudadano ha sido absuelto o por lo menos no le ha sido permitido la extradición. Digo eso porque sobre este episodio, Fuerza Política Italiana han montado una campaña diciendo, podéis ver con eso lo que significa los prófugos, lo que significa la inmigración, significa llevar el terrorismo en tierra europea. Por eso que digo, es un elemento consustancial en la construcción del consenso político, y lo vemos en toda Europa. Y creo que se pueda decir que también en la actualidad política en Euskal Herria todavía existe una forma de construcción del enemigo que, según mi manera de ver, ha sido evidentísima durante el comienzo, durante el proceso que había empezado en el 2008-2009 en Euskal Herria. ¿Por qué ahí había una construcción del enemigo? Porque estaba evidente que ha sido evidente porque muchos elementos han confirmado esta evidencia, que el gobierno español, yo diría más que el Estado, el gobierno español, sea antes del Partido Socialista, que después, aunque lo ha pillado, decimos, en una fase final, el Partido Popular, veían con grande dificultad este proceso. O sea, es decir, cambiaban los parámetros, el imaginario del conflicto a quel imaginario, quel sistema simbólico que había permitido en estos decenios de construir una imagen del conflicto por parte del Estado español. Se rompían los esquemas. A partir del 2009, con todo el proceso que se empieza con declaración al comienzo de enero y que concluye la su primera etapa con la declaración de Zutik Euskal Herria, hay una serie de episodios de intervenciones por parte del Estado que no es aquella que hubiera debido parecer lógica. Es decir, desde siempre el gobierno español, los estamentos del Estado, sobre todo los gobiernos españoles, porque había que distinguir, después quizá podemos profundizar esta distinción, los gobiernos españoles siempre abogaban a que ETA dejara la lucha armada para poder empezar a hablar de política.
Y digo eso porque si nosotros vamos a remontarnos a la declaración de todos los gobiernos, se hablaba de política, mas se hablaba de política siempre después de del fin de la lucha armada. Bien, cuando el proceso daba signo, y sabemos que los gobiernos españoles saben mucho más, o por lo menos dan a entender de saber mucho más de lo que aparece públicamente, también de los movimientos internos de la izquierda abertzale, cuando se notaba, se evidenciaba además, que se evidenciaba en manera quizá mucho más clara con la difusión del documento sobre la fase política del septiembre-octubre del 2009, que fue difundido y que fue leído, según dijo el diario Gara, por 250.000 personas. Es decir, un documento público que rompía ya los esquemas y los mecanismos de presentación de la izquierda abertzale, siempre bastante herméticos. Bien, se notaba que había un cambio. El gobierno español ha empezado a poner en marcha una serie de iniciativas que, más que favorecer este decimos, desarrollo y forzar quizá la parte que más abogaba para cerrar el ciclo y abrirne un otro sin la presencia de la contestación o de la violencia armada, obstaculizaba en gran parte este sector y, a la apariencia, paradójicamente, intentando obstaculizar que esta dinámica, esta visión político-militar que había tenido la izquierda por decenio, pudiera cambiar y convertirse en una iniciativa política. La cosa que hay que subrayar también es que cuando se construye, cuando estamos hablando de construcción de un enemigo, construcción social de un enemigo, no es un tema que se refiere solo a los estados. Decimos, esta tentativa para reforzar tu misma posición la hacen también los movimientos políticos, también los movimientos políticos de oposición o los movimientos antagonistas. Es decir, es un mecanismo que es general y que entonces te autolegitima. Ahora, el problema es que si este fenómeno, si esta manera de actuar sigue paralelamente, no hay momento de encuentros, no hay momento de diálogo, ni la dialéctica política puede desarrollarse en otros cauces que no sea solo a aquello del enfrentamiento. Digo eso porque claramente el proceso político de la izquierda abertzale no ha sido lineal. Ha habido un fuerte debate interno, ha habido posiciones diferentes, también opuestas. Y claramente, encontrándose en una dinámica de presión externa por parte del Estado que no favorecía en absoluto el debate, todos estos, decimos, mecanismos de construcción del enemigo ha tenido momento de autoalimentación. Claro que el tema es un poco complejo, pero el tema es que es muy importante subrayar eso porque ha habido muchísimos ejemplos concretos. Voy a uno, por ejemplo. En el 2011 hubo dos manifestaciones en Euskal Herria, una en Donosti y una en Bilbao, con el mismo lema, que eran derechos para todos. Derechos para Euskal Herria, derechos para la gente que vive en Euskal Herria. Eran dos temas muy amplios que se insertaban en el mensaje que la izquierda abertzale daba de caracterización de su proceso político. Bien, estas dos manifestaciones tuvieron una, como sucede todavía en la actualidad, recurso por parte de organismos o de asociaciones que pedían a la Audiencia Nacional la prohibición de estos actos. En el primer caso, estoy hablando de la manifestación de Donosti, el juez de la Audiencia Nacional, Andreu, autorizó las manifestaciones diciendo explícitamente que la petición de prohibición porque la habían organizado determinadas personas hubiera sido prohibida una aplicación de lo que se define en la jurisprudencia código penal del enemigo. Es decir, yo no te prohibío, yo no hago un acto de prohibición por un hecho probado, ma lo hago sobre la base de una suposición, es decir, sobre la base de la característica de las personas. Y esto es un concepto antagónico a un Estado de Derecho.
Y entonces citó explícitamente la cuestión que si lo hubiera prohibido, hubiera utilizado un código penal del enemigo que es, no está contemplado en la legislación, además, española. Pocos días después, otra manifestación en Bilbao, estamos hablando en agosto, porque estaban durante las fiestas de, en la escalería. Entonces, en Bilbao, el juez, esta vez Moreno, utiliza el argumento opuesto, diciendo que viene prohibida por el transcurso de estas personas, por el pasado de estas personas, y por ese motivo esta manifestación no podía ser autorizada. Yo este ejemplo le hemos puesto en el libro que hemos escrito con Iñaki Gaña porque da la fotografía bastante significativa de lo que ha sido el proceso y la actuación de parte del Estado. También creo que es importante subrayar, no ha sido una actuación coherente, es decir, ha habido al interno del Estado opiniones diversas por parte del estamento, en la magistratura, en la misma Audiencia Nacional, que según mi manera de ver, aunque no era el órgano prepuesto, pero ha asentado jurisprudencia en la jurisprudencia española por cuanto se refiere a la cuestión, así dice, del antiterrorismo. Como decía antes, esta visión del enemigo o del adversario, decimos del contrincante, esta visión que en parte se puede definir maniquea también, existe por parte de las dos partes en el conflicto. Claro que los instrumentos son diversos, las necesidades son diversas, pero seguramente hay momentos en los cuales tú construyes el enemigo según las necesidades tuyas. Entonces, cuando se define, por ejemplo, en la izquierda abertzale, en el curso de estos decenios, se definía el Estado como una entidad monolítica, que en parte era verdad, pero en parte no era verdad. Había sectores diversos con los cuales la respuesta era unívoca porque la presión era unívoca, pero seguramente eran las matizaciones que había que tomar. Decimos, por ejemplo, los procesos de diálogo y conversación que ha habido entre gobiernos y ETA eran entre gobiernos y partes de estos gobiernos, no todo en totalidad, y ETA. Y mal Estado no estaba en ninguna de las situaciones. Estado es como entero como entidad monolítica, porque tampoco lo era. En el último proceso hemos visto, por ejemplo, que en la Audiencia Nacional ha habido elementos muy contradictorios con respecto a juicios que eran una parte consustancial de un proceso de, relajación de las medidas represiva y coercitiva. Y entonces creo que la necesidad de encontrar un momento de encuentro, un momento de diálogo, se favorece en el momento en los cuales tú intentas comprender las razones de los otros. Eso no significa compartirla, significa comprenderla. Y entonces tú debes comprender que, por ejemplo, hablando de la izquierda abertzale, tú te llevas enfrente no un otro partido, ma un Estado y un gobierno. Por otra parte, el Estado y el gobierno saben que la otra parte no hay un grupito, no había en estos decenios solo un grupo armado o un movimiento político, ma había una expresión de una sociedad que ponía una serie de cuestiones de fundamento que era sobre la naturaleza misma de la conformación del Estado español. Algunos lo llamaban los hijos de la ira, ma de la ira de algo que era presente en la sociedad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la cuestión catalana, que está muy evidente. Yo querría cerrar
con un concepto. Yo creo que, como hemos dicho antes, si tú no reconoces que existe otra parte, si tú no reconoces que un marco cultural nacional no es solo un ámbito de encuentro, mas si lo reconoces como ámbito nacional y cultural, debes encontrarlo como un marco de decisión donde tú, en este caso como Estado, participas en esta dialéctica, pero reconoces al otro la posibilidad de poner otra opción que no sea la de sentirse representado por este Estado. Si no se llega a este reconocimiento mutuo y que es el sal de la democracia, es difícil poder encontrar una solución que respete todas las partes en campo. Y es evidente que, como dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia con respecto a la primera propuesta de reforma del Estatuto que hizo el tripartito en Cataluña, allá hasta el final del 2010, cuando dijo que el pueblo catalán es una expresión del ser del pueblo español, es evidente que si tú no entiendes que existe un problema, que existe una componente social en Cataluña, como en el País Vasco, como en la Euskal Herria, que se reconoce como pueblo, ni mejor ni peor del pueblo español, es evidente que una solución política es muy difícil de encontrar y es evidente que es otra expresión de la necesidad de construir, en este caso, un enemigo que es aquello que reivindica nada más que sí mismo.